¿Qué es la Matrix para ti? Sí, de todo lo que has dicho, me parece muy interesante el tema del ADN humano, porque se viene hablando desde hace mucho que así como ha habido algún tipo de manipulación genética en el ser humano, muy posiblemente vaya a haber una nueva humanidad con otro ADN o con alguna otra mutación o con alguna otra activación en algún filamento del ADN, pero que por ahí vendría el tema, ¿no? Y vos estuviste hablando cómo todo este trabajo que están realizando con estos cristales, se va a activar esa conexión o ese potencial que tenemos todos. ¿Eso estuvo activo en algún momento? ¿Qué pensás de esa historia de que algún ser o alguna otra raza nos manipuló el ADN para que no estuviéramos tan despiertos, para manipularnos? Mi respuesta no va a estar de acuerdo nadie con ella, pero yo digo mi opinión. No, para mí eso sigue siendo desinformación. Nosotros, primer mensaje, tenemos la capacidad de todo. Somos nosotros quien hacemos y deshacemos. No pongamos gente de fuera para problemas internos nuestros. Aquí estamos solos. Todo depende de nosotros. Si nuestra condición es como es porque nosotros la hemos provocado. Por eso ahora nuestro futuro, nuestros futuros yo, nos están dando la posibilidad de conectar ese treceavo filamento para conectar con la realidad espiritual. Pero yo sigo pensando lo mismo y hasta que no vea algo diferente, seguiré pensándolo. Todo aquí en este planeta solo depende exclusivamente de nosotros, no hay nadie más. ¿Y se puede salir de la Matrix? ¿Qué es la Matrix para ti? Y la Matrix sería este gran holograma que nos contiene a todos, donde estamos. No, no estoy de acuerdo tampoco. Para mí A ver. la Matrix es el sistema. Esa es la auténtica Matrix. Este planeta no es una Matrix. Este planeta es el paraíso. Estamos en un paraíso. Y además protegidos, porque nadie puede entrar en este paraíso. La auténtica Matrix es el sistema, lo que la élite mundial, el nuevo orden mundial, está agazapándonos y bloqueándonos, esclavizándonos. Ese es el esclavizaje moderno de la élite que manda desde hace cientos de años. Esa es la auténtica Matrix, no el planeta. El planeta es una maravilla. Y no olvides una cosa, querida mía. El ser humano es la máquina más perfecta del universo. Sí, ahí que nombraste a la élite, hay algún grupo de personas que te vincula a vos con la élite. Te estarían pagando para que voltees toda esta teoría del plan espacial secreto, el cual habla tanto, bueno, Corey Good, entre otras personas más, Laure Eisenhower, bueno, son varios. Tu función sería la de tirar abajo esta teoría de este supuesto plan espacial secreto y instalar estas otras teorías del encerramiento de la Tierra, adosado esto a algunas otras teorías espirituales, pero que en realidad vos representarías esas ideas, esa ideología de esta élite mundial. Bueno, sin meterme con nadie, que no es mi forma, y sin decir nombres que tampoco voy a decirlos, yo respeto las ideas de todo el mundo, y por eso te decía al principio que es normal, hay gente que piense una cosa u otra. Yo creo que solo te voy a responder diciendo algo muy, muy sencillo, como siempre es habitual en mí, o pienso que intento ser lo más sencillo y humilde posible. Si yo realmente formara parte de esto, con todo lo que estoy sacando y diciendo durante este último mes, si yo formara realmente parte de ellos, como dicen, no estaría diciendo lo que estoy diciendo, sobre todo cuando estoy hablando del plan Andinia, cuando estoy hablando de los proyectos de la élite, no hablo de judíos. Es que el problema viene aquí, está. Mucha gente dice, no, Carles Torá, pues con este apellido, imagínate. ¿De qué familia judía viene? Sí, yo no lo niego. Yo he hablado en todas partes de mi descendencia y de que yo directamente soy un descendiente de Levi, del primer sacerdote. Yo no lo niego. Y gracias a eso, yo lo he dicho mil veces, yo he trabajado con la élite, porque yo formo parte de una dinastía muy antigua de las primeras 12 familias que hablan judías.
Realmente tampoco es así, pero bueno, para entendernos. Pero yo he decidido no estar en ese campo. Yo he decidido estar del campo de la luz, no del campo de la densidad. Pero ¿por qué conozco tantas cosas? Porque yo he estado allí. No quiere decir que haya sido de ellos, no. Pero cuando tú trabajas con ellos, de hecho, por eso me fui a la Antártida. La Antártida era un trabajo de la élite. La Antártida era un trabajo de la élite. Pero yo estoy ahora trabajando y estoy contando lo que pasa en Patagonia. Estoy contando lo que la élite quiere hacer del plan Andina. Estoy contando de lo que quieren hacer envenenándonos con el agua. Estoy contando de su proyecto para encontrar el elixir de la espacio-tiempo de cuarta dimensión, que es alargar nuestra vida 400 años. Y eso tiene que ver con la Trinidad del Agua. Es otro tema que hablaremos en Argentina. Este tema lo voy a hablar en Capilla, en Buenos Aires y en Mendoza. Si yo formara parte de la élite y contara todo esto, evidentemente no tiene razón de ser de que yo sea de la élite, porque lo que estoy contando a Onda ahora es descubrir todo lo que realmente están haciendo. Si hay gente que piensa que decir eso es formar parte de la élite cuando ellos mismos hablan de lo mismo, me parece una incongruencia. Otra cosa es que antes, cuando yo empecé hace 6 meses a hablar del tema de la Antártida, del cubo, de los mensajes, que yo no hablaba de nadie más, simple hablaba de eso, tiene relación o tiene lógica que puedan decir, hostia, este Torah tiene que ser de ellos. Bueno, yo puedo entenderlo, pero cuando ya Nimrod me ha dicho, no, el tiempo está yendo muy rápido, empieza a seguir con los mensajes, sigue con los mensajes, pero empieza a destapar un poco las cosas, porque la gente tiene que darse cuenta que somos unos títeres manipulados por la élite. Quizá ahora que estoy destapando muchas cosas, la gente que hace 3 meses pensaba eso, quizá ya no lo piensa, o quizá sí, pero bueno, en el fondo, libre albedrío, cada uno que piense lo que quiera. Claro, Si a mí sí. me preguntas, yo creo que lo que últimamente estoy destapando es muy duro para la élite. Y mucha gente me está diciendo, Carles, te estás metiendo en historias muy complicadas. Yo digo, lo sé. Pero no os preocupéis, sigue siendo para mí no importante el mensajero, sino el mensaje. Pasa lo mismo que cuando la gente se mete conmigo con el famoso tema del helicóptero, que me dicen, no, que tú no pilotas helicópteros, que no sé qué, no sé cuántos. Hay tres personas que yo he tenido que explicarles la historia para que me digan, ah, ahora lo entiendo, pero ahora entiendo por qué no puedes contarlo. Digo, bueno, gracias. Yo no voy a contar por qué no voy a decir nada de eso, porque evidentemente detrás de ello hay algo que sí que tiene que ver con la élite. Pero no voy a contarlo, porque allí sí que tendría problemas. Y luego es cuando, por ejemplo, y acabo para no alargarme, en una charla vino una persona que solo vino para desprestigiarme. Solo vino, no vino a escuchar los mensajes, solo vino para desprestigiarme. Y delante de todo el mundo me dijo, eres un falso, eres un charlatán, eres un mentiroso. Y digo, bueno, gracias. Si es tu opinión, bueno, pues lo siento. No, porque tú no eres piloto. Tú nunca has hecho esto. No, no, no. ¿Sabes qué hice, Istar? Bajé del estrado, bueno, estaba un poco más alto que los demás, que no me gusta, ¿eh? Me gusta estar igual que los demás. Bajo, me voy hasta donde estoy ahí y le digo, mira, ¿puedo serte sincero? Y me dice, sí, por eso he venido, para desprestigiarte. Digo, pues mira, te voy a dar una alegría. ¿Tú me dices que no soy piloto? Sí, vale, pues no soy piloto. Y además te diré más, de hecho no sé ni conducir un coche. Yo no sé ni ir ni en bicicleta. Y cuando cojo un patinete me caigo. ¿Ahora estás más tranquilo? Y me dice, ah, entonces me estás diciendo que sí. Y yo te digo, sí, te estoy diciendo que sí, que todo es mentira. Y dice, vale, ya estoy tranquilo. Digo, perfecto, puedo seguir con los mensajes, que es lo importante. Sea, ¿me entiendes? O sea, Sí, no me importa nada si la claro. gente crea o no crea, porque para mí no tiene importancia. No tiene importancia. Lo que yo quiero es lo que tú me decías antes, Istán, que lo importante es el mensaje interior, no el exterior, pero que a veces para poder llegar al mensaje interior, tienes que explicar cómo has llegado al mensaje interior. Por eso yo digo a todo el mundo, ¿qué queréis? ¿Que diga que no piloto helicópteros? Bueno, pues no los piloto. ¿Puedo seguir con mi trabajo, por favor? ¿Y no tenés miedo que te persigan, que te amenacen, algo así? Digo el primer mensaje. Creo en mí y si cada vez creo más en mí, sé que estoy protegido. Y si un día me pasa algo, alguien más saldrá detrás. No. Sinceramente no. Además tengo una ventaja y tengo que reconocerlo. Yo sé quiénes son ellos, yo he estado con ellos. Mi familia formaba parte, quizás no de la élite élite, pero directamente los ancestros son los primeros sacerdotes. Con lo cual sí que yo tengo mucha información que no voy a decir, porque si la doy, mañana no despierto vivo, eso sí.
pero tengo esa ventaja, que yo conozco ese bando. Yo he vivido toda mi vida en el filo, viendo un lado y viendo otro. Lo que pasa es que yo he decidido utilizar el tercer mensaje y anteponer la luz a la oscuridad. Y es lo que estoy haciendo. Y pase lo que pase, porque lo importante es que sigamos, lo importante es que nos reactivemos, como ahora con el tema de las piedras y de los cristales, para que formemos una masa crística, una masa de conciencia y derroquemos toda esta élite, quitemos todo ese sistema que es la auténtica Matrix y volvamos a ser como antes éramos una raza de luz. Eso es lo que yo quiero. Pensás de todas estas conspiraciones que salen, como una tan famosa que es la de los reptilianos, ¿no? Que todos le echamos la culpa a los reptilianos, que van a Bueno, venir y nos van a matar a todos. Bueno, para mí, básicamente esa es la idea. desinformación. Repito, no hay nadie más, estamos Nadie solos. más. Y puede haber una civilización reptiliana en otro mundo paralelo que quizás sí tienen una tecnología que físicamente vemos sus siluetas, pero no están aquí físicamente. Sí, mucha gente dice, no, pero es que yo he visto a un tipo que hacía así y salía un lagarto. Digo, muéstramelo. Claro. Muéstramelo. Que venga a verme. Quiero verle. Vamos a tomar un café. No, nunca va a salir porque no existe. Es mi Claro. opinión, mi humilde opinión, perdón. Sí. Sí, con respecto al nuevo orden mundial, bueno, no sé si conoces, hay un profeta que era argentino, que era Benjamín Solari Parravicini, que él habló en muchas psicografías que él hacía de esto del nuevo orden mundial. Vos que tuviste un poco de conexión con esta gente, ¿no? Siempre mi pregunta fue esta, ¿no? Muy simple. ¿Cuál es el objetivo de ellos? O sea, si ya lo tienen todo, ¿por qué esta gente, los dueños del mundo, lo tienen todo? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que ellos quieren? No lo tienen todo. Les falta algo muy importante. Les faltan dos cosas. Primera cosa, quieren vivir más. No quieren vivir solo 80 o 90 años. Tienen todos los libros sagrados que vino de la quinta raza. Por eso tienen todo el poder y el dinero, porque saben cómo hacerlo, cómo mover esa energía. Pero les faltan dos cosas. Primero, la información para alargar las vidas. Por eso el proyecto del agua. Por eso. Yo voy a empezar un proyecto ahora, a finales de año, para conseguir la tri, que es una parte del agua de la Antártida, otra parte en Groenlandia y otra parte de la fuente subterránea, del manantial subterráneo, que hay uno muy grande en el planeta, donde solo esa agua que está a 1 kilómetro bajo la profundidad de la Tierra, solo esa agua sana. Cuando juntas estas tres gotas de agua en un solo átomo, en una sola gota, tienes el secreto de que la vida la alargas. Ellos están buscando esta tri. Tienen dos, les falta una, pero saben dónde está. Y aquí entra el famoso plan Andinia, porque está en la Patagonia. Por eso te digo, Istar, yo estoy destapando todo esto. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿podéis creeros que yo soy de ellos? Si yo soy de ellos, no destaparía todos estos temas. Al contrario, les estoy haciendo popa. Está bien. Mucha popa. Pero de momento no se mete conmigo. ¿Por qué? Porque es cierto, yo sé quiénes son y ellos saben que yo soy yo. De momento mantienen distancias, porque de momento no digo nombres. Estoy diciendo cosas, pero no digo nombres. Y eso es lo que me hace que de momento me dejen tranquilo. Pero bueno, ya veremos. De momento vamos así. Entonces, claro, ellos están buscando esto. Por un lado, esa pócima que les haga vivir más años. Y segunda cosa que les falta, que están buscando, es una energía alternativa que la gente de los otros planos y otros mundos tienen. Por eso cuando nosotros vemos muchos ovnis o muchos seres, vemos sus siluetas holográficas con una claridad como si fueran reales. Esa energía está también aquí en la Tierra. Y la mayor parte de ella está dentro de los mares. Están buscando toda esa energía que está metida en agujeros de gusano, en agujeros negros. Algún día, si las familias me lo permiten, voy a explicar lo que pasó con el submarino Ara San Juan. Porque ¿Tenés el submarino. información sobre el submarino? Yo estoy en contacto ya con las familias, pero la información que me llega se las estoy dando a ellos. Por respeto a ellos, no doy más información. Si ellos me permiten darla, la voy a dar. Yo tengo programado un encuentro con ellos ahora cuando venga a Argentina. Entonces, si ellos me permiten dar la información, yo la daré. Si no me lo permiten, tengo que respetarlo. Pero tiene que ver con todo esto. De hecho, otro tema muy importante respecto a esa energía que tenemos aquí en muchos lugares del planeta es la explicación de por qué muchos gobiernos mueven y movilizan barcos de guerra por todo el mundo y provocan guerras que si por el petróleo,
que si por recursos naturales realmente no es cierto, vuelve a ser desinformación. Están buscando esas energías que están aquí, porque quieren hacer lo mismo que esos seres o civilizaciones de mundos paralelos hacen con nosotros. Eso es lo que les falta. Y bueno, también habría una tercera cosa, porque llevan, creo que son 4 o 5 años, bombardeando la atmósfera para intentar hacer un agujero en ese plasma líquido para pasar. Y de momento no lo han conseguido. Eso es lo que hicieron los atlantes y se fueron al garete. Y esta gente es descendiente de estos seres atlantes. ¿Qué pasó con estos atlantes? ¿Quedó algo de ellos en el planeta? Sí, los atlantes, los descendientes de los atlantes fueron a tres lugares. Fueron a Egipto, fueron a la parte de Mesopotamia y fueron a la parte de Palestina. Entonces sí, son descendientes directos. Por eso el famoso ellos son el pueblo elegido es porque ellos tienen toda la información de la quinta raza. Por eso están ahora en el poder, porque tienen mucha información que nosotros no tenemos. Pero este tema me gustaría recalcar algo. Yo no estoy hablando mal de los judíos. Yo mismo, por mi descendencia, puedo estar hablando de que mi familia es una familia muy importante judía. Los judíos son gente tan excepcional como las demás personas que hay en el planeta. Estoy hablando de un grupito extremista sionista reducido. Este tema es muy importante porque la gente piensa que cuando yo hablo de esto, estoy hablando más mal de los judíos. No hablo de judíos, no hablo de israelíes. La mayor parte de mis mejores amigos son y viven en Israel y son judíos. Hablo de una élite, como esa misma élite extremista está en los musulmanes, o está en la religión católica, o en todo el mundo, o en los asiáticos. Cuidado, eso es importante, importante instar que la gente entienda. No nos metemos con los judíos, nos metemos con ese grupito que tiene el mando, que se llaman sionistas, que son la élite mundial, que no solo son judíos, hay gente de otras culturas también. Y esta gente va a poner en jaque el futuro del planeta, como ya ocurrió en otras 5 ocasiones antes, ¿no? Que hubo otras humanidades que desaparecieron. Pero esta humanidad, ¿vos cómo la ves? Ya para ir dándole un poco un otro clima a esta entrevista, ir acercándonos a un cierre, ¿cómo ves el futuro de la humanidad, de esta humanidad? Yo lo veo esperanzador, porque si nuestros futuros cuánticos en quinta dimensión están empezando a conectar, están queriendo que nosotros vayamos otra vez recordando esa conexión con ellos mismos, con nosotros mismos, si están haciendo todo este esfuerzo, es porque realmente tenemos que cortar este tipo de las últimas cuatro razas que aniquilaron a la primera, que era la raza de luz auténtica, para intentar recuperar esa primera raza. Volver a parecernos lo máximo posible a ser seres de luz y seguir el trabajo que tenemos que hacerlo. Por lo tanto, si todo esto está ocurriendo y nos están dando estos trabajos, es porque yo pienso que tenemos una oportunidad y por eso yo, repito, y no voy a hablar más del tema, yo he decidido colocarme del lado de la luz y trabajar para que esto, de una vez por todas, se pueda remediar y podamos volver a hacer y ser la auténtica esencia que éramos en la primera raza. Bueno, ahora antes de terminar ya con la entrevista, quiero que vayamos un poco a lo que vas a hacer específicamente en Capilla del Monte, en ERX y en Isidris. ¿Cómo has planteado esto a modo de taller? ¿Qué tenés pensado hacer tanto en Capilla del Monte como en Mendoza, Argentina? Bueno, en Capilla vamos a estar los días 6, 7 y 8 de abril. 6 y 7 y 8 de abril, viernes, sábado y domingo. La idea es, seguramente el viernes, irnos para Terrones, juntarnos la gente que vamos a estar para irnos a Terrones. No sé si podremos llegar hasta la famosa Puerta del Cielo. Sabes que ahora mismo es una propiedad privada. Y bueno, vamos a ver, dependiendo de la gente que seamos, igual podemos llegar hasta Puerta del Cielo. O si somos muchos, quizá no tengamos la posibilidad, pero de igual forma iremos a los Terrones. Entonces el primer día va a ser más un día de excursión, de pasarlo bien, de compartir, de quedarnos allí en la noche y ver qué es lo que ocurre. El segundo día, el sábado, va a ser la charla en no me acuerdo el nombre del sitio, allí del Castillo Mudéjar. ¿Cómo se llama? Pueblo Encanto, en un complejo que se llama Pueblo Encanto, que está muy cerquita del centro de la ciudad de Capilla del Monte.
Exacto, creo que es el mismo lugar donde siempre va Matías. Creo que es donde va Matías. Sí, allí se Exacto. hizo el 11 del 11 del 11 y se va a hacer nuevamente. Exacto. Bueno, entonces, sí, ya me dijo Fernando, porque Fernando Diz es el que está organizando todo. Entonces me dijo Fernando que sí, que Matías va a regresar también. Digo, bueno, pues si el lugar es bueno, iremos allí. Entonces allí el sábado vamos a hacer, pues bueno, vamos a hablar de todo esto y demás, de todo lo que quieran. Vamos a hablar del quinto mensaje que, como he dicho, lo daremos entero primero en Chile y después en México, antes de ir a Argentina. Y va a ser un día completo de charla. Y luego el domingo la intención es que por la mañana hagamos el taller de cosmología con la técnica japonesa del Ikigai para intentar lo máximo posible individualmente descubrir por cada persona individual cuál es el propósito de vida de cada uno. Y el domingo por la tarde seguramente, pues bueno, seguramente haremos algún otro tipo de excursión. No sé si llegaremos a las faldas del Uritorco y el lunes ya, pues, dirección Buenos Aires. Eso es lo que haremos en Capilla. El fin de Y en semana siguiente, Mendoza. no, el fin de semana siguiente haremos Buenos Aires, Ajá. 14 y 15, y el siguiente, que es 21 y 22, el sábado haremos la misma charla que en Capilla en Mendoza, y el domingo subiremos a Isidres. El domingo quiero hacer dos cosas. Primero quiero subir a la piedra tumbada, que ya tenemos claro que no es la puerta de Isidris, pero Nimrod me ha dicho que tengo que subirme encima de la piedra, tengo que mirar dirección norte y me va a dar una señal donde me va a mostrar que tenemos que subir donde realmente está el auténtico portal de Isidris. Entonces vamos a hacer la excursión a ver si podemos encontrar lo que, si nos indican, va a ser el auténtico camino para llegar a la puerta de Isidris. No olvidemos que no va a ser un viaje físico cuando lleguemos allí, pero vamos a ver lo que sentimos, porque mucha gente allí sí que siente o tiene contactos telepáticos con la gente de Isidris. Vamos a intentar experimentarlo. Ya me han dicho que tengo que encontrar una piedra, que es una granate. De hecho, ya hay una persona que la está buscando, porque esa piedra es la que va a activar ese portal cuando estemos en Isidris. Bueno, yo creo que va a ser interesante, Istar. Me Sí. parece que va a ser todo muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Vamos a ver qué pasa y vamos a estar ahí cubriendo, no sé si todo, pero alguna parte del evento, al menos en Capilla del Monte, seguramente vamos a andar por ahí. Y bueno, te doy las gracias, Carly, por esta maravillosa entrevista. Y bueno, te vamos a estar esperando para acá, por Córdoba, Argentina, por Argentina, porque siempre volvés. Estuviste hace muy poco, has vuelto y bueno, y que tu mensaje se siga difundiendo. No olvides que a la primera semana de junio haremos la reactivación de las tres piedras en el lado argentino de Iguazú. Va a ser en el lado argentino. Ajá. Está bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? Y acá cerramos la entrevista. Bueno, sí también quería añadir de que el sábado 14, cuando el sábado hagamos la charla en Buenos Aires, la voy a hacer compartida con mi querido amigo cordobés de Córdoba, Pablo Martínez Armesto. No sé si tú le conoces, Istar. ¿Lo conoces a Pablo? No, no. Bueno, Pablo va a compartir la charla conmigo y vamos a interactuar y a participar yo con los mensajes y la ruta y la explicación de los cristales junto con Daniel. Y él va a hablarnos del tema de la biología cerebral, cómo puede ir interactuada con todo lo que estamos haciendo. Y vamos a hablar del tema adénico, viendo la visión biológica desde el cerebro. Creo que va a ser muy interesante. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ista.